los últimos meses la Araucanía se ha visto golpeada, por un lado por las cifras que la han transformado en la zona más pobre de Chile, por otro cómo se ha desarrollado el llamado conflicto mapuche por un recrudecimiento de hechos de violencia en la región. Una de las zonas más afectadas es Malleco, pero sin duda este se ha transformado y ha sido siempre un tema de asuntos nacional. Para conversar de las diversas aristas de los problemas que afectan a este pueblo, estamos con Natividad Yanquileo, ex vocera de la coordinadora Arauco Malleco, con el profesor José Bengoa, historiador y experto en estos temas, y con el diputado Gonzalo Arenas de la UDI. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Bueno, este tema ha reflotado en las últimas semanas, pero no es nuevo, digamos, sin duda es un tema de larguísima data y cada cierto tiempo volvemos a hablar del tema mapuche. Nosotros quisiéramos conversar en una dimensión bastante amplia, pero para ponernos a tono, los invito a que revisemos primero una nota que preparó nuestro periodista Francisco Vázquez, quien fue hasta la zona y trae el siguiente reportaje con los últimos antecedentes de este tema de importancia nacional. Este 2012 ha sido particularmente duro para la Araucanía. No solo se registran los índices de pobreza y desarrollo más bajos del país. De un promedio nacional de 14,4%, en la Araucanía la pobreza llega al 23%. Si aproximamos, uno de cada cuatro habitantes de la zona es pobre. Esto se agudiza en la provincia de Malleco, donde no hay clínicas privadas, grandes industrias, universidades, centros financieros, cadenas industriales, empresas ni polos de desarrollo reales. Muy por el contrario, es en la Araucanía Norte donde ha tenido lugar de manera más radical el proceso de reivindicación territorial, conocido como el conflicto mapuche. Aun cuando es un tema histórico, la actual crisis comienza a fines de la década de los 90 con un hecho puntual. Esto parte aproximadamente por el año, si no me equivoco, 1997, fines de la década de los 90, cuando se produce un hecho puntual en Purén, en la ruta Lumaco, que era un camino rural, cuando dos camiones forestales fueron atacados por un grupo de personas y fueron incendiados. En ese momento, como Malleco y la Araucanía en general no estaba acostumbrada a ese tipo de hechos de violencia, se pensó que se trataba de un hecho vandálico puntual. Por lo tanto, se envía personal de carabineros, pero sí también con gente, personal de inteligencia, que fue a ver qué es lo que sucedía, siempre en el entendido que se trataba a lo mejor de vándalos un poco más peligrosos que lo normal, pero les llamó la atención eso. La comuna más afectada es Ercilla, ubicada a 90 kilómetros al norte de Temuco, basa su economía en el agro y los servicios. Es en esta pequeña comuna donde se libra la más mediática y fuerte de las luchas, especialmente por los fundos La Romana y Montenegro, situados al lado de Temucuicui. Son sus propios habitantes los que hablan de esta comunidad. Se caracteriza por estar siempre llevando las reivindicaciones territoriales, derechos políticos, luchando por nuestro territorio que por la fuerza del Estado en su momento lo negó y se los quitó. Pero ¿cómo ha afectado el desarrollo y devenir de la provincia de Malleco este problema? ¿Y cuánto pesa la pobreza en el conflicto? Eso fue lo que, a mi juicio personal, puedo estar equivocado, lo que los motivó a movilizarse en la lucha por la tierra y por tener un desarrollo económico, porque ellos ven que el chileno promedio va mucho más desarrollado económicamente, que no va a la par de como lo hace el pueblo mapuche. En los últimos meses, el conflicto ha tomado ribetes impensados, afectando a pequeños agricultores de la zona de Pidima. Son muy bajos. Juan Torres es carabinero. El 23 de julio la vida de sus padres y la suya dio un giro inesperado. Nacido y criado en Chequenco, un sector cercano a Pidima, tuvo que tragarse la impotencia de que un grupo de encapuchados sacara a sus padres de madrugada con 2 grados bajo cero, los sentara a la intemperie y quemara su casa, sus bodegas y el esfuerzo de tantos años. Al final del 2000 10, mi papá empezaron a robarle los animales, lo que se concretó ya en diciembre del 2011 con el término del robo de la totalidad de sus animales, incluyendo caballos, se llevaron absolutamente todo. El día 23, ¿no es cierto?, de julio, alrededor de las 22 horas, llegan un grupo de a lo menos 10 personas, todas encapuchadas, con la boca cubierta, todos hablaban en idioma mapuche, ¿ya? Es por lo que yo le puedo decir que a lo mejor son mapuches. Acompañamos a Juan a la casa de sus padres con una orden de la fiscalía y fuertemente custodiados por carabineros. Si ustedes se fijan en la camioneta,
de carabineros se pueden dar cuenta de la cantidad de impactos de bala que tiene en su parte trasera. Rayados alusivos al movimiento reivindicatorio estaban en las pocas paredes de ladrillos que quedaron en pie. Fuera Winca. No quedó nada. Nada, muy duro. Y allá abajo era la casa de mis papás. Y en la parte cuadrada era el baño de la casa. Y lo que tú ves atrás, cuando nosotros nos retiramos el día lunes, eso era una casa vieja, una bodega, ¿no es cierto? Que no estaba quemada. Oye, tú la ves quemada. Y aunque ninguno de nuestros entrevistados declara haber visto mapuches en actos delictivos, hay grupos de indígenas que no adscriben a la causa reivindicatoria y que denuncian haber sido amenazados de muerte por dirigentes de Temucuicui. Le han sentado la muerte, le han equipado la casa. ¿Si es que ustedes no apoyan la causa? No apoyamos la causa, sí. Se lo apoyan de Temucuicui. ¿Qué ha pasado? Cuyico. La violaron mujeres y niñas. ¿De los de Temucuicui? Temucuicui. ¿Qué entre ellos mismos, po? Que se acusan, después entre ellos mismos se matan, se violean todos los niños. Para Mijael Carbone, huerquén de la comunidad tradicional Temucuicui, todo se trata de un montaje del Estado y las empresas forestales. Creo que en autoatentados, ¿cierto?, como empresariales, como las maquinarias forestales, por ejemplo, o como los camiones, en lugares, o como el helicóptero, por ejemplo, incendiado hace un tiempo atrás, en donde a pesar de los resguardos policiales y todo, no hubo forma de controlar el incendio, y a la tal magnitud que llega un incendio como para quemarse o derretirse todo el material de un helicóptero, no se ve muy creíble. Tratamos de conseguir una versión oficial de las empresas forestales, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo ninguna respuesta concreta. Seguimos con nuestro viaje en busca de las aristas de este conflicto y acompañamos al huerquén de la comunidad autónoma Temucuicui, Jorge Huenchuyán, a Angol, capital de la provincia, a la lectura del fallo que declaró culpable a dos adolescentes, Daniel Levinao y Paulino Levipán, de intento de homicidio a un carabinero en noviembre pasado. Los padres de Daniel hablan claramente de un montaje contra su hijo por parte del Estado chileno y un círculo de empresarios. En este caso de nosotros que encontra está el señor Gerardo Cerda. Yo creo que aquí hay temas de plata metidos aquí. Uh-huh. O sea, porque él es un empresario muy grande. Uh-huh. Entonces yo creo que él no tiene el conocimiento. ¿Qué pasó ese día? Entonces él está, yo creo que él intervino aquí por tema de plata. La idea planteada por nuestros entrevistados no parece tan lejana para el periodista Julio Rodríguez, quien tiene una visión más global. Esta tesis de los autoatentados siempre se ha manejado desde un comienzo. Cuando partió también la zona de Coyipulli, se quemaban casas patronales y siempre los voceros que tenían, la gente que estaba en conflicto territorial, sacaba a la palestra este tema, que habían empresas forestales, que tenían intereses, que usaban guardias, pero finalmente nunca se pudo probar. No me atrevería a especular quién es que está detrás ahí, pero sí yo doy cuenta de que hay un cambio absoluto en la estrategia, en el nivel de violencia que ha ido, como decían, creciendo. Bueno, en todos los casos que hemos expuesto hay un denominador común: el sufrimiento de chilenos, mapuches, pequeños agricultores, padres, hijos, vecinos, en una de las zonas más postergadas del país. La pregunta es obvia: ¿cuál es la solución? El reconocimiento de un Estado mapuche es lo que nosotros pretendemos. Allá apunta nuestra movilización. El tema de tierra es un proceso dentro de la lucha mapuche. Está todo el tema político, que el Estado reconociera digamos, a la nación mapuche como una nación con su ideología propia, con autonomía, con su propia forma de gobernar. Cuando recién llegaron las forestales a esta zona, dijeron de que le iban a dar trabajo a todo el mundo. En primer lugar, eso ya no se cumple. Utilizan puras maquinarias. Antes empleaban 100 personas, ahora emplean 2, 3. Uh-huh. Entonces, realmente el conflicto de abuso, yo creo que también tiene mucho que ver ahí, porque quedó gente desilusionada de las forestales. Pareciera que mientras no se solucione la pobreza, el gran problema de fondo, no se solucionará el conflicto indígena. Para muchos, la gran causa del subdesarrollo de Malleco. Para otros, una más de las consecuencias. Hemos tratado de exponer el sentir de mapuches y chilenos, urbanos y campesinos. Y la primera conclusión es que no parece haber salida inmediata. Ningún gobierno, por
más sinceros y arduos esfuerzos que haga, ha logrado sacar del bajo desarrollo y la pobreza a Malleco. Una cosa es clara, la tensión aumenta y nadie sabe con certeza por dónde va a explotar el que para muchos es el conflicto más largo y triste en nuestra historia como nación. Francisco Vázquez, CNN Chile. Me gustaría empezar este debate con una pregunta que puede sonar muy obvia, pero que a la luz de algunos comentarios de distintos actores políticos, autoridades, no lo resulta tanto. ¿Existe efectivamente el conflicto mapuche? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del conflicto mapuche, Natividad? Bueno, yo creo que es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Yo nací en esto, creo que no es un problema del mapuche en sí, sino el problema que tiene el Estado con el pueblo mapuche, que no ha sabido escucharlo. O sea, todo el tiempo han tratado de imponer ciertas cosas y que lamentablemente hasta el momento no ha resultado, porque no han sido capaces de escuchar, no fue capaz de escuchar, menos en el gobierno de la dictadura, posteriormente con la Concertación, más de 20 años, y ahora en este gobierno tampoco se ha escuchado. ¿Y eso ha perpetuado esta situación de conflicto? Lo que pasa es que siempre ha habido, siempre está la voluntad de conversar, y la gente ha esperado mucho tiempo. Yo creo que cualquier persona se cansa, tanto hablar y hablar y sin ser escuchado. Yo creo que llega un momento en que el movimiento mapuche o las personas que están involucradas en esto simplemente se cansan y tienen que reaccionar. Diputado, ¿existe efectivamente, se puede hablar de un conflicto mapuche en sí? El presidente Piñera lo ha disminuido a ciertos grupos que están en conflicto con las autoridades. El senador Espina también ha dicho que eso no existe. ¿Usted cuál es su opinión? No es que sean pequeños grupos. O sea, el tema mapuche es un tema que abarca a todo el pueblo mapuche. Son reivindicaciones, muchas de ellas históricas y son compartidas por muchos, y por lo tanto, más que un conflicto que se puede reducir quizá a algunos grupos más pequeños, sí está sobre la palestra el tema del pueblo mapuche y las relaciones del Estado de Chile con el pueblo mapuche, y eso es un tema que, si bien no se va a resolver de un día para otro, hay un proceso y todavía no sabemos cómo encauzarlo. Desde la perspectiva histórica, profesor, ¿usted concuerda en que esto es más que un conflicto, es un tema? ¿Y por qué se ha perpetuado durante tanto tiempo? Difícil pregunta, pero este tema, digamos, o conflicto, como quiera llamarlo, viene desde la larguísima palabras data. Las palabras son sumamente engañosas, ¿no? Uh-huh. O sea, los hechos es que hay un ánimo de conquista desde el comienzo de la historia de nuestro país. Y el ánimo de conquista significa, digamos, ha significado que ha habido allí un grupo humano, llamémosle pueblo, sociedad, cultura, comunidades, etcétera, pero un montón de gente, ¿no es cierto?, viviendo ahí, que ha tratado de ser conquistada, ¿no? Conquistada, colonizada, sometida, sigamos con las palabras, ¿no? Y eso a través de múltiples formas que es conocido en la historia chilena, desde la guerra abierta, desde el robo de tierras, etcétera. Y como tantas cosas que pasan en Chile, digamos, nadie quiere hacerse cargo de la historia. Nadie quiere decir, a ver, los conflictos que nos pasan hoy día, ¿tienen que ver con o no tienen que ver con? Todo el mundo dice, hay que dar vuelta a la página, Bueno, finalmente no se puede dar vuelta a la página. O sea, aquí hay historias concretas, historias de tierras, historias de sometimiento, y a muchos chilenos que están por una que se hacen la pregunta, bueno, ¿y por qué no son igual que todos nosotros? ¿Por qué no son chilenos igual que todos? ¿Por qué tienen que tener algo especial? Esa pregunta es una pregunta de colonizador. Es la pregunta básica. Es una pregunta de colonizador. Y mientras existe esa pregunta, bueno, no creo que haya arreglo, ¿cierto, Natividad? No creo que vaya a haber arreglo. O sea, yo creo que la respuesta es, porque son mapuche, porque no, yo quiero tener una distinción. Y si el Estado chileno no asume, digamos, eso, yo creo que no hay caminos de ninguna respuesta ni solución. Es que ese diagnóstico es básico, porque usted habla de conquista, de sometimiento desde el Estado hacia el pueblo mapuche, y a partir de ese diagnóstico, obviamente, que las soluciones son de distinta naturaleza. En ese sentido, quizás el foco con el que se está abordando el tema mapuche, diputado, ¿es el correcto? Ha ido evolucionando, efectivamente. Durante toda la historia de Chile, prácticamente, el gobierno y los chilenos pensaban que lo mejor que le podía pasar
a un mapuche es irse a la ciudad, ¿no es cierto?, y olvidarse que era mapuche y llega un chileno más, y trabajar a la asimilación total. Claro. Y eso marcó las políticas públicas muchos años. Yo creo que ahora estamos en un proceso distinto, en donde yo creo que gran parte de las autoridades y la gente también entiende que el pueblo mapuche tiene una identidad que quiere cuidar, que quiere preservar, que quiere hacer crecer, y que eso es perfectamente hoy día compatible con un Estado de Derecho, con un Estado nacional, y por lo tanto yo creo que estamos en una evolución. No hemos todavía encontrado el camino correcto como Estado, como sociedad, pero yo creo que hoy día la asimilación ya dio vuelta a la página, y hoy día estamos tratando de buscar cómo convivimos y nos relacionamos con el pueblo mapuche. Natividad, a raíz de ese diagnóstico desde la perspectiva histórica que hace el profesor Bengoa, la violencia, ¿dónde comienza? ¿Dónde se origina la violencia a raíz de los hechos que hemos visto en las últimas semanas, pero que ha sido además un punto, digamos, que ha marcado este conflicto o este tema, como quieren llamarlo, desde siempre, digamos? ¿Dónde comienza la violencia? ¿La violencia de parte de quién? La violencia siempre ha estado presente, pero del Estado hacia el pueblo, hacia los pueblos en realidad, y especialmente con el pueblo mapuche, como dice, desde la conquista o desde la pacificación, la mal llamada pacificación de la Araucanía o la matanza de la Araucanía, donde hay una violencia brutal. O sea, no es algo nuevo. O sea, a los mapuches, a los cuales le quitaron sus tierras, no fue así, mapuches salgan de acá, o sea, fue a sangre y fuego, le quemaron sus casas y eso sigue pasando. O sea, no es un tema no muy pasado, como pasó con la casa, por ejemplo, de Juana Calfunao, que fue de la Lonco Juana Calfunao, que fue quemada en varias ocasiones. Entonces no es un tema nuevo, y frente, yo creo que hay situaciones en las cuales la gente se tiene que defender, y pasa muchas veces donde hay eso, ni siquiera se le puede llamar enfrentamiento, donde las comunidades se ven en la obligación de defenderse con palo y piedra, que es lo que hay frente a la violencia, a la gran violencia policial, que vienen los policías, ya todos sabemos de qué forma llegan, o de el que no sabe cómo llegan a una comunidad puede verlo en las demás movilizaciones sociales que se están llevando a cabo hoy en día, y de esa misma forma llegan a las comunidades estos carabineros. ¿Existe una militarización de la zona, crees tú? A raíz de la cumbre de seguridad que se realizó hace algunas semanas y de las medidas que se adoptaron en esa cumbre. Yo creo que para eso también se preparó un escenario. Yo creo que se habló mucho de varios atentados durante los días anteriores, y posteriormente nos salen con esta cumbre. También pasa con otras, como la reciente aprobación de la Comisión de Seguridad sobre la denominada Ley Hinspeter, donde también se preparan ciertos escenarios para aprobar ciertas leyes que van en perjuicio especialmente de los movimientos sociales. Sí. Profesor, sí. No, yo, siguiendo lo que se está hablando aquí, yo creo que o se asume, ya creo que el diputado tiene una posición un poco distinta, incluso, digamos, por lo que yo le he leído, primera vez que lo conozco, pero distinta a otros de su sector. Uh-huh. Pero si se toma en serio, digamos, lo que usted ha dicho, bueno, se trata, por lo tanto, de definir en qué consiste esto. Y esto consiste en algo de carácter político o consiste en algo de carácter policial. ¿Ya? Y eso es una definición sustantiva. Si se trata de una cuestión política, quiere decir que hay actores políticos. Y esos actores políticos tienen que actuar. ¿Ya? ¿Y quiénes son los actores? Obviamente los mapuches. Se los tiene que respetar con las ideas que ellos tienen. No con las ideas que uno quiere que tengan, sino que con la idea que ellos tienen. Entonces, ahí hay un actor. Pero hay otros actores, locales, dueños de campos, pequeños, propietarios, agricultores. Es decir, hay un montón de otros actores, digamos, en la zona. Bueno, un camino es el camino político, de tomar el conjunto de esos actores y empezar a conversar, a dialogar, que es lo que ha dicho Natividad. O sea, que ha habido siempre una actitud de conversar. Pero lo que vemos hoy día, que no es ese camino que se toma. El camino que se toma es el camino policial. Entonces, por el camino policial, lo único que se puede prever, digamos, es que el conflicto, pongámosle comillas, pero ese conflicto aumente. No veo yo otro, no lo veo por otro lado, ¿no? Diputado. Sí, que ahí no hay una política de Estado a largo plazo. Entonces, cuando uno piensa en el día a día, por supuesto que siempre la
la reacción policial es lo más efectivo porque el Estado parece haciendo algo, o la acción social también le parece más efectiva, que le regalan cosas, le entregan un fondo, etcétera. Pero claro, eso va solucionando y va parchando un problema. Pero si, como efectivamente dice el profesor, si no se toma el tema de fondo, que efectivamente es un tema político, aquí se va a producir un círculo vicioso de la violencia, y esa violencia va a seguir escalando. Entonces, yo veo muchas veces que por sacar un triunfo pequeño, por ejemplo, atrapamos a los tres que quemaron esto. Se olvida de que eso va a producir que esos tres se conviertan en seis después y esos seis en 12, porque el círculo vicioso de la violencia yo creo que va en escala, y claramente con orden público y con políticas sociales se enfrenta solo una parte del problema, pero no es todo el problema para mirarlo a largo plazo. Por lo que veo, entonces, usted no está muy de acuerdo con la manera en que su gobierno ha enfrentado este tema. Es que mi gobierno lo ha enfrentado igual como todos los otros gobiernos, nomás, pues no hay ninguna diferencia. Ahí hay una especie de política indígena que se va armando día a día. Yo me acuerdo, y no voy a decir quién, pero hace pocos días conversaba con un ministro y me decía, bueno, ¿y qué se hace entonces? Llevamos 22 años aquí y no sabemos... ¿Qué hacer todavía? Porque falta un consenso político y también un consenso social. Y yo creo que aquí los temas de los pueblos indígenas es un tema que no pasa en Chile nomás, es un tema a nivel internacional. Muchos países han logrado solucionar el tema en forma pacífica, sí. Y yo no veo por qué nosotros no podríamos hacerlo también así. Natividad, en relación al tema de la violencia del que hablábamos recién, ¿tú crees que la tesis de los autoatentados que se ha planteado en las últimas semanas ha recobrado fuerza? ¿Tiene asidero? Yo creo que esto, como decías, no es algo nuevo. Viene pasando hace tiempo. Creo que hay gente, o se cree de parte de las comunidades, que hay gente que efectivamente hace estos autoatentados. Pedro Cayuqueo, un periodista, director de un diario mapuche, hace algunas semanas decía que este era un negocio, finalmente, que se había transformado en un negocio inmobiliario, y eso también da pie precisamente a pensar en los autoatentados que han planteado algunos también. Sí, lo que pasa es que para algunos ya es un problema estar dentro de la zona, por lo tanto también se quieren ir, y muchos de ellos quieren negociar a través de CONADI, por lo tanto tienen que crear de alguna forma un conflicto entre los particulares y las comunidades, por lo tanto ahí recién se puede entrar a conversar. Lo que pasa es que, como yo decía, siempre está la voluntad de conversar, pero esperan de que pase algo para poder venir recién a reaccionar. Y ese es el juego que ha hecho la CONADI especialmente, que espera de alguna forma algún momentos puntuales para poder reaccionar. Y hay gente que se quiere ir de la zona. Profesor, esa tesis de los autoatentados no es nueva, ¿no? ¿No? Y hay cosas que están demostradas, digamos, en juicio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que recibimos de noticias de la Araucanía en general, hay que, por lo menos yo lo miro con mucho cuidado, digamos, y con mucha crítica y precaución, porque la verdad que si uno no está ahí, etcétera, es bien difícil saber muchas veces lo que ocurre, ¿no? Uh-huh. Pero yendo al fondo de lo que y al punto que se plantea, ¿no? Yo veo muy pocas señales hoy día en la sociedad chilena, en la sociedad política chilena, en la sociedad regional sobre todo. Yo veo la sociedad regional como diciendo que venga lo de Santiago a arreglar esto, sí. ¿Ya? O sea, veo muy poca, más bien dicho, casi ninguna participación de agricultores, sociedad de agricultores, es decir, de los distintos actores. No veo señales de una onda de decir, bueno, esto hay que arreglarlo. Y la verdad que hay que arreglar en forma urgente, porque esto es, como yo estoy de acuerdo en el tema de la escalada, ¿no? Estas cosas adquieren una dinámica propia, ¿no? Efectivamente, el año 97, ya, aunque usted dijo que no viéramos el video anterior, pero no puedo no decirlo, ¿no? Porque a mí me tocó ir en una comisión el año 97 cuando se quemó el primer camión, ¿ya? Que no fueron dos, creo yo, creo que fue uno, y fuimos con Nelson Caucoto, en ese momento el presidente de la CUT, que era Juan Bu,
Busto, Juan Busto. Es decir, fuimos un grupo, Sara Larraín, uh-huh. a quien conocía, que fue candidata a la presidencia. Sí. Bueno, fuimos un grupo de personas y estuvimos con los chiquillos que estaban en la cárcel. Y la verdad que en ese momento nadie podía decir que había un grupo organizado para quemar un camión. ¿Ya? Entonces, pero en ese momento se empezó a dar una cuestión que si no hay hoy día una buena voluntad y sectores, quizás la única razón por la cual estoy aquí, ¿te fijas? O sea, diputado, tratar de decir hay que hacer algo, ¿no? Diputado, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero me gustaría que pudiera diagnosticar o evaluar el plan Araucanía. Entonces, en ese sentido, ¿es un paso adelante? Es un paso adelante, pero no va a solucionar el tema en el largo plazo, porque el plan Araucanía está pensado desde un punto de vista social, principalmente. Y es muy bueno que exista, eso va a ayudar sin duda. Pero no es el ataque al problema de fondo. Pero no es el problema de fondo, efectivamente, porque si bien podemos arreglar los temas, incluso si arreglamos todos los problemas sociales en Ercilla, van a surgir en otro lado igual. Uh-huh. Porque hay una demanda ahí que hay que tomar y hay que tratar de canalizarla institucionalmente. Yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy día como país. Natividad, tu evaluación respecto a ese plan Araucanía, ¿crees que es un buen paso? O, y si no, ¿cuál debería ser el primer paso para solucionar? Yo creo que estos programas han sido un fracaso. Fue con el nuevo trato, posteriormente con el programa Origen, ahora con esto. El problema de fondo aquí es la restitución de las tierras ancestrales. Ese es, no es más que eso, yo creo, y la conservación de los recursos que son lamentablemente extraídos desde las comunidades, como lo han hecho las empresas forestales, las centrales hidroeléctricas, proyectos mineros y todo lo que se está desarrollando hoy día en las comunidades. Perfecto. Es el tema de fondo, no es que le ponemos un peso más o un peso menos. Perfecto. Natividad, profesor Bengoa, diputado Arenas, les agradecemos su tiempo para haber discutido este tema, que es larguísimo, mucho más complejo, pero tratamos de sintetizarlo de la mejor manera. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Lo invitamos a que siga usted en la sintonía de CNN Chile.